Bien, aquí vamos a presentar el champú para perros de pelo largo o caída. Un champú que le da flexibilidad al pelo, le da hidratación, porque la base de todo este pelo que está tan estropeado ahora mismo es la hidratación. Entonces le vamos a aportar el champú y luego le vamos a poner una crema hidratante, que es la que le va a dar el cuerpo y la caída al pelo. De champú y de agua. Esta es la mezcla que vamos a hacer ahora y la vamos a pasar allí a la bañera. Vamos a echarle un poquito de agua caliente para ligarle mejor con el agua, porque este tiene, al ser hidratante, es más espeso, tiene más cuerpo. En el momento que lo pones, ya notas la cremosidad y la textura del champú. Notas que se te va en las manos, que tiene una textura suave, fina y limpia muy bien. Bueno, vamos a hacer la disolución de la crema. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Es su grumo, ¿eh? Un agua muy caliente se diluye perfectamente, ¿eh? Como da una... ¿Ves? Ya ligado con el agua. Se liga muy bien, no hace grumos, no hace bolas. ¿Ves? Queda completamente ligada con el agua. Y no diluimos porque no deja residuos. No es residual. Mire la cantidad que le ha caído a una cosa así. Esto es lo que le hemos echado. Poquísimo. Con esto podemos tener por lo menos para 4 perros. 4 o 5 perros más. Esto se puede aplicar también en seco. Cuando el pelo está completamente seco y quieres peinar, Se hace la disolución y se pulveriza y se peina el perro. Dos, cinco. Sí. Bien, aquí podéis ver ya el brillo, cómo brilla el pelo y cómo se flexibiliza, completamente flexible, completamente hidratado, cómo tiene una caída sin ningún rizo, ninguno, nada de rizo, cae completamente. ¿Eh? No tiene nada de volumen, nada de volumen, prácticamente cero, y esa es la base del pelo de un perro de pelo largo, es la hidratación. Cuanta más hidratación tenga, mucha más vida tendrá y más largo llegará a tener el pelo. ¿Veis por aquí atrás? Que siempre esta parte se queda siempre bastante levantada. ¿Eh? La parte de atrás completamente pegada a la parte del culo. ¿Veis? Peina y no tiene electricidad estática, o sea, no tiende a levantar,
queda completamente pegado, con peso, con un pelo estructural, con estructura, queda bastante liso. ¿Veis? La idea es que tú peines y el pelo quede completamente recto. ¿Eh? Peinas para acá, se queda el pelo aquí, quieto. Para donde peines se queda el pelo. Pero es porque tiene mucho cuerpo, porque el pelo ahora mismo está hidratado intensamente. Tiene una hidratación intensa. Le hace esta caída. La caída que da la crema, tanto el champú como la crema, es espectacular. Es algo inédito, no nunca visto. Esto es lo máximo que ha creado Tomás Pérez. MD10. Muy bien, muy bien.